Linda, Linda, listen to me. As I walk through the valley of the shadow of death. Son canciones, ¿no? Las mierdas que hacen ahora, ¿verdad? Eso que el pitbull y que el reggaetón. Señora Dada, hoy estamos yendo a un restaurante. Es comida rápida, porque son hamburguesas, papas, malteadas. Es comida rápida, sana. Sana, dirán ustedes. ¿Cómo va a ser eso si es comida rápida? Lo que hace diferente al Evasion Burger de un... Vas a censurar esto. ¿Verdad? Y un... Es que la carne que utiliza para hacer la hamburguesa es carne orgánica, libre de hormonas, libre de clembuterol. Exactamente, y, es porquería. Exactamente, a esas vacas las alimentan con pasto no fertilizado por más de 3 años. Sí se siente en la carne la diferencia. Elevation Burger. Nada, nos está mostrando. Los ingredientes sí importan. Van a ver junto con nosotros cómo realmente preparan la carne para las hamburguesas. Exacto, y no es nada más faroles. ¿Qué hay en el menú de Elevation Burger? Aquí dice que puedes pedir tu hamburguesa con pan integral o el wrap de lechuga. Yo lo voy a pedir el wrap de lechuga porque estoy haciendo carb cycling ahorita. Es día bajo en carbos, entonces no puedo comer pan. Aquí está la ensalada pequeña, que la pueden pedir sin queso, y la de vegetales. Creo que no se trata de comer light, pero si no, pensar en la calidad de los ingredientes. Exacto, es que bueno, una hamburguesa de Burger King de 20 pesos, sí, macho, 20 pesos de una chancleta que estás metiendo en la boca con carne de no sé qué. Pues ahorita vamos a ver cómo cortan los vegetales. ¡Qué padre! Tenemos zanahoria, pepino, mi favorito. Israel, en tus tierras bailaré. Estamos hablando de lo que son las ensaladas. Ajá. Tú le puedes añadir la proteína que quieras y si quieres o no, aderezo. ¿Qué aderezos hay? ¿Alguien nos puede decir? Balsámico, blue cheese, césar, ranch. Sriracha. Sriracha y balsámico son la opción fit. Los demás, el cheat meal, pues si quieren cheat mealear con aderezo, lo pueden hacer. Vamos a cortar papas fritas. Son papas no congeladas. Son papas ya prehechas, ya congeladas. Exacto. Y que rayan, porque son papas naturales que aquí preparan con aceite de oliva. Dale, a ver, escoge tu papa. ¿Cualquier papa? Sí, claro, bien. La que tú quieras. Hay que medio clavarla en la base, supongo. Okay. Claro. Imagínate que es tu ex. No, perdón. Perdóname, ya la cagué. Pero salió. No, que muy crossfit y que la madre. Tengo una herida de crossfit. Y ahora para que no me juzgue, quiero que haga exactamente lo mismo. Quiero que vean cómo se corta una papa. Escoge tu papa, tu víctima. Imagínate que es la cabeza de tu peor enemigo. Una, dos. ¡Lo vivió! Y ahí está el cerebro del peor enemigo de Dada. Bueno, pues ya vieron cómo Sassil más bien intentó romper una papa. Oigan, a mi defensa pueden hacer cosas maravillosas en crossfit, nada más que aquí no lo pude demostrar. Ya empezamos a qué, a blanquearlas. El proceso de blanqueamiento, vamos a decirles dónde. ¿Te imaginas que se me caiga? Aceite. Cállate. Y no sé si se ve mi mano, pero acá ya están blanqueadas. Y después se meten, si no me equivoco, a 335 grados otra vez. Aceite de oliva, ¿por qué no más? Porque arriba de 350 grados las grasas se convierten en saturadas y no queremos eso. Sácil, ¿qué panes? Son panes de papa. Pan de papa libre de lácteo, vegan friendly, por supuesto. Es mi parte favorita porque vamos a moler carne. Las tortitas de hamburguesa de Elevation Burger no están prehechas, obviamente, porque vamos a moler la carne. O sea, literal hay una res aquí muerta junto a nosotros. Hay que recibir un masaje premolida. Este es un pedazo, ¿ah? Ajá. ¡Awesome! Ok, la voy. Miren esta belleza de carne. Y no lo dice por ella. No, la... ¡Uh, mira este pedazote! That's what she said. Pero la pasan dos veces para que quede finamente molida. Ah, son varias. Sí.
deciden salir de acá, es como se preparan. Y nada más se añade opcionalmente un poco de sal en la parrilla. No sé, está muy padre poder ver el proceso. Básicamente, desde cero, casi casi nos traen la vaca y la matamos. Cuando levantamos la carne, yo vi que tenía un poco de grasa y pregunté, no porque tenga algo de malo, ¿cuál es el porcentaje de grasa? Y me dijeron que el tope es 85-15, o sea, 85 magra, 15% grasa, y puede variar entre 90-10. Es carne real, no es un cagadero de cosas. Eso ya pone muy por encima de la, vamos a decir, competencia. Lupita está agarrando porciones, las está pesando. Luego entonces pone un papelito mágico. Ajá. O sea, no pueden decir que no tienen acceso backstage con nosotros acá. Sí. Un afortunado se lleva papas fritas y su hamburguesa vegetariana. Oye. Oh, chiquito, bebé. Manches, mi amigo. Ok, eso no es muy fit, pero se ve muy bien. El queso cheddar de acá es un queso cheddar bajo en grasa. Que de hecho en las hamburguesas a veces no se derrite porque es bajo en grasa. Es totalmente opcional. Aquí hay toppings y cosas deliciosas. ¿Cómo? Como guacamole. Para las hamburguesas veganas y vegetarianas, ahí tenemos. Oye, ¿sabes qué tienen? Sí. ¿Nos podrías informar? Sí. Esta primero. ¿Cuál es esta? Esa es la vegetariana. La vegetariana. Es una mezcla de champiñones con granos de maíz, arroz integral. Champiñón, granos de maíz, arroz integral. Queso cheddar y queso mozzarella. La otra que es vegana. La veggie es una combinación de granos de maíz. Tiene avena, perejil. Qué rico. Zanahoria y pimientos verdes. Y eso es sonado con especias orgánicas y cebolla. Las veggie burgers, las vegetarian burgers no interfieren en nada en el proceso de las planchas donde se hace la carne. Porque exacto, ahí están acá las planchas. Cada una tiene, por lo que vemos, su espátula y su propia parrilla. Entonces, no tienen contacto con la carne, ni con las papas, ni con nada. Ni siquiera se cruzan tampoco la vegana con la vegetariana. Ni siquiera. Entonces, veganos que tengan miedo de estar comiendo residuos de muerte y destrucción, no se preocupen, porque no. ¡Ay, qué rico se ve! Ya sé. Pero vean, todo este proceso no interfiere para nada con las... Ajá. Con la veggie burger, de la 1 y la 2. Esta es mi estación favorita. Nuestra estación Nuestra. Favorita. Helados importados. Tenemos chocolate, vainilla y café. Tenemos mango natural, es puré totalmente natural. Zarzamoras. Bueno, algo así. Algún tipo de mora. Tenemos fresas congeladas. Y este es mi favorito. Galleta Oreo. También son naturales. Plátano, y es este plátano machacado también completamente natural. Y aquí, si no me equivoco, igual son berries. Estos son jarabes artificiales. Polvo de cheesecake, polvo de malta y leche de vaca. La leche igual orgánica también. Tenemos a Cintia. ¡Hola, Cintia! Que nos va a preparar una malteada. Chocolate, por supuesto. De chocolate. Con fresa y plátano de pudra. Y ya ven que literalmente nada más tiene helado, frutas naturales y leche de vaca. Después de negrear todo el día, hacer papas, moler carne. Estamos agotados, aunque no lo creas. A ver, Sácil, ¿qué pediste tú? Yo pedí una... ¿cómo se llama? La Hill Cup Burger, pero en lugar de pan la pedí con solo lechuga, porque ya les dije que ya saben por qué. Ya no lo dijo 20 veces. Un poquito de guacamole y cebolla. ¿Y ya? Yo pedí la veggie burger, la opción para vegetarianos, y le puse como extra guacamole y cebolla caramelizada. Eso. Y lo pedí con el pan de papa. Y también pedí papas. Están aquí. Delicioso. El guacamole de acá está delicioso. Las papas saben a papa casera. O sea, a papa. Papa, no a esa cosa que te dan en. El Voldemort de la comida. Ajá, el Voldemort de la comida rápida.
Por favor, vengan. Vengan, en serio. Prueben esta opción. Y son carnívoros como fácil. Hay muchas opciones. Y ustedes pueden hacer sus hamburguesas tan gordas. Tan cerdas o fit como quieran. Exacto. O sea, tienen la opción de comer algo como lo que está comiendo ella. Tienen una opción de hasta ponerle una 10 carnes. Pero digo, si van a hacer una cheese meal, saben que los ingredientes que utilizan incluso para hacer el queso son ingredientes buenos, naturales. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro día en Elevation Burger, haciendo carne, cargando vacas y haciendo muchas cosas ricas como malteadas que no probé. Este Elevation, en el que estamos, es el primero en todo México. Así que nos creemos mucho por eso. Y está ubicado sobre la avenida García Lavín, la que te lleva al City Center. Vamos a dejar toda la información aquí abajo. Redes sociales. Están en Facebook, están en Instagram, todas las redes sociales van a estar abajo. De verdad, de verdad, de verdad, se los recomendamos muchísimo. Mucho. Tiene sello Feed My Dish. Es Feed My Dish approved. Sí. Realmente, bueno, como dice el slogan, ingredients matter. Exactamente. Porque hay gente que pregunta, ¿por qué la diferencia entre precios a una comida rápida? Que ya sabemos de qué hablamos. Porque aquí estás comiendo comida de verdad. Y deben de Exacto. preguntarse por qué esos lugares venden tan barato. Exacto. Digo, eso los dejo de tarea como que para que lo tomen en cuenta. Y también, si estás por aquí en Mérida y no quieres bajar o te estás yendo para la playa y demás, Elevation Burger también tiene drive-thru. Adiós. Adiós. ¿Algo más, verdad? Creo que no. Estoy muy extasiado. Adiós. Ya no quiero hablar.